cámara a partir de ahora. Licenciado, buenas tardes. Sí, Licenciado, lo buenas escuchamos. tardes. Sí, se te escucha. Buenas tardes, José. Perfecto. También estoy compartiendo el enunciado. Se ve, ¿verdad? Pueden ver, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, hemos quedado en el punto 10, preparación de la planilla anterior. Hemos preparado la planilla de sueldos, la planilla impositiva y hemos hecho los registros contables correspondientes. Ahora vamos a completar el enunciado, ¿ya? Porque tenemos que registrar también la planilla de beneficios sociales. Entonces, les voy a compartir la hoja en Excel. Detener. Compartir en Excel. ¿Dónde está? Ahí está. Compartir. Ok. Entonces, hemos preparado el comprobante de egreso número 6 referido a la planilla. Contabilización de la planilla de sueldos, ¿verdad? Después hemos preparado la planilla de aportes patronales, ¿cierto? ¿Sí? Correspondiente al mes de enero, hemos preparado esta planillita, ¿sí? Y hemos contabilizado eso en el comprobante de traspaso, ¿verdad? En este comprobante, que es el número 4, hemos cargado como un gasto de aportes patronales, después hemos abonado a las cuentas de pasivo correspondientes, ¿no? Hasta ahí hemos llegado a la última sesión, ¿ya? Ahora, para terminar este mes, ¿sí? O este enunciado, tenemos que contabilizar lo que se refiere a los beneficios sociales, ¿ya? Entonces, vamos a preparar una planilla de sueldo, planilla de beneficios sociales, ¿sí? En todo caso, la planilla de beneficios sociales se refiere básicamente a los aguinaldos y a la indemnización, ¿ya? ¿Qué son los aguinaldos? Son los beneficios que los trabajadores tienen cuando han completado, digamos, más de 90 días, ¿no? O sea, un trabajador que ya trabaja 91 días ya tiene derecho a los aguinaldos, ¿de acuerdo? Independientemente si este es retirado o no, por un lado. Por otro lado, los aguinaldos se pagan anualmente en el mes de diciembre. De acuerdo a la ley, hasta el 20 de diciembre, ¿de acuerdo? Eso pasa con los aguinaldos, ¿no? Pero si un trabajador, digamos, ingresó a trabajar en enero, se retira el mes de julio, entonces también tiene derecho a aguinaldos por el tiempo que ha trabajado, ¿ya? Por un lado. El otro es las indemnizaciones. ¿A qué corresponden o a qué se refiere a indemnizaciones? Corresponde, ¿sí? A los beneficios sociales que el trabajador tiene derecho cuando este señor se retira o es despedido de la empresa, ¿ya? Ahora, ¿cuánto se paga por cada uno? El aguinaldo se paga un sueldo por año, por año trabajado, ¿ya? Un sueldo por año trabajado. La indemnización también se paga un sueldo por año de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, al final, digamos, se paga un sueldo por año trabajado y un sueldo por aguinaldos, ¿ya? Ahora, de hecho, los aguinaldos se pagan a diciembre, pero la indemnización, reitero, se paga cuando el trabajador se retira. Entonces, las empresas, para no acumularse y no registrar de golpe los gastos, tienen que registrarlo de manera mensual, al igual que los aportes y los sueldos de manera mensual. Por eso es que se registra de manera mensual. Ahora, ¿cuánto se registra? Se registra la doceava parte, en otras palabras, la por duodécimas, como se suele llamar, o en este caso, como está calculado, el 8,33% periódico, ¿ya? Es decir, ¿de dónde sale eso? Sale de 100 dividido entre 12. Si ustedes agarran 100, ¿sí? 100 y dividen entre 12, ¿no?
¿Cuánto les va a salir? A ver, calculen. 100 dividido entre 12 les sale 0.83333 periódico, ¿verdad? Entonces, ese monto lo calculamos, tanto para aguinaldo como para dimensiones, y cada mes lo registramos, ¿ya? Cada mes lo registramos. Entonces, ¿sobre qué monto calculamos? Sobre el total ganado y por cada trabajador. Lucas Díaz gana 10 mil, Clarita López gana 3.500, Pancho López gana 7 mil, Ariel Pérez gana 5 mil, total 25.500. A cada uno se le aplica el 833, ¿no? Por un lado para aguinaldo y por otro lado para indemnizaciones. Para Lucas Díaz, por ejemplo, aguinaldo 833, 833 e indemnizaciones 833. Si multiplicamos 833 por 12, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar los 10 mil, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos provisionando, ¿ya? Aquí se provisiona la doceava parte mensual, ¿ya? Entonces, tenemos total provisión beneficios sociales para Lucas Díaz, 1.666, que corresponde tanto a indemnización como a aguinaldo. Para Clarita López, 583.10, 291.55 por indemnización y 291.55 por aguinaldo. Lo mismo para Pancho López, 583.10 para indemnizaciones y aguinaldos, total 1.166.20. Ariel Pérez, 416.50 para aguinaldos, lo mismo para indemnizaciones, total 833. Total, el gasto del mes, ¿cuánto es? Es 4.248.30, ¿sí? Entonces, este es un hecho económico llamado transacción, no es estimado, ¿ya? Y vamos a contabilizar en un comprobante de traspaso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a contabilizar en un comprobante de traspaso, sería el número 5, ¿no? Número 5, ¿ya? Comprobante de traspaso número 5, ¿sí? Vamos a registrar y decir, cargamos qué cuenta, cuentas de gasto, ¿no? Una cuenta de gasto llamado aguinaldos, otra cuenta de gasto llamado indemnizaciones con su respectivo código, ¿sí? 2.124.15, tanto para aguinaldo como indemnización. Si vamos a la planilla, está a ver, aquí está. Total aguinaldos 2.124.15, a indemnizaciones 2.124.15, ¿verdad? Entonces, cargamos total aguinaldos e indemnizaciones. Y lo mismo abonamos ahora a los pasivos, ¿no? Pasivo que aumenta, se abona, ¿verdad? Provisión para aguinaldos, 2.124.15. Lo mismo provisión para indemnizaciones, 2.124.15. Ojo, no pueden equivocarse en los códigos. Los códigos son el numeral que identifica la cuenta. Por tanto, el código es muy importante. En un sistema contable solo se inserta el código y sale la cuenta. No anotamos la cuenta, ¿ya? Y total debe haber, siempre debe igualar, en este caso 4.248.30, ¿no es cierto? Y terminado el comprobante contable, firman los correspondientes personajes y los decimos para contabilizar el cálculo de la provisión para aguinaldos e indemnizaciones del mes de enero según la planilla adjunta. Eso sería el comprobante de traspaso con el cual hemos terminado este enunciado, que es el número 10, ¿ya? Preguntas, chicos, ¿alguna pregunta, consulta antes de seguir pasando, antes de avanzar y pasar al siguiente enunciado, al número 11? Preguntas y consultas. Licenciado. Adelante. Adelante. En el caso de la indemnización, ¿cuándo se le aplica? No la entendí muy bien, por favor. Se aplica, como tenemos a la vista en la pantalla, la planilla de provisión para beneficios sociales. Se aplica el 833 tanto para aguinaldo como para indemnizaciones, ¿ya? Porque 833 es el 100% dividido entre 12 meses, porque es la doceava parte, entonces nos da el 8.33, ¿de acuerdo? Es para todos lo mismo, ¿ya? ¿Alguna pregunta más?
Licenciada, ¿de dónde sacó los códigos o los números de cuenta? Ah, ya, vamos al comprobante. Ahí están los códigos, ¿verdad? Los códigos, como les he pasado, ya tienen en el texto, en el capítulo 10, dice nomenclatura y manual de cuentas, ¿ya? Entonces yo les pido, por favor, que vean el capítulo 10. Ahí están las cuentas. Estamos usando ese plan de cuentas, ¿de acuerdo? Del capítulo 10. Exactamente, está en la página. En la página, empieza el plan de cuentas en la página 211 al 222. Ahí está el plan de cuentas. Ese plan de cuentas estamos usando. Por ejemplo, aguinaldo está en la página, código 4, gasto. En la página 412, ¿dónde está? Aguinaldo está en la página 220, casi al lado de arriba, dice gastos administrativos, sueldos y salarios, aguinaldo, ¿verdad? 412-01-002. Indemnización está más abajito, 412-01-005, está en la página 220. Entonces, ese plan de cuentas estamos utilizando, por favor, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Pregunten, chicos, pregunten, dudas, pregunten. Por fin se ve. ¿Me preguntas? Licenciado. Adelante. ¿De qué página era el plan de cuentas? No lo logré escuchar. Allá. Del libro está en la página 205, ahí está el plan de cuentas, pero exactamente el plan de cuentas empieza en la página 211, ¿ya? ¿Qué pasó? En el libro está la cuenta de aguinaldo, está en la página 220, la página 220, ahí está la cuenta. En todo caso, todas las cuentas, por ejemplo, digamos, la provisión para aguinaldos, provisión para indemnizaciones, ¿en qué página está? Está en la página 211, ¿dónde está? A ver, aquí está en la página. En la página 216 está provisión para aguinaldos, la cuenta, debajo de obligaciones sociales, ¿ya? Provisión para indemnizaciones. Véanse por el código, dice 225. Hay que guiarse por eso. 225 está en la página 218. Dice 225-01-001, provisión para indemnizaciones. ¿Ya? Los códigos son muy importantes, estimados estudiantes. Eso no pueden dejar de dejarle a un lado. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces vamos con el siguiente enunciado, ¿ya? Déjenme, por favor, aquí está. Entonces, participación en clases. Hoy día ya dijimos, ¿no es cierto? A partir de hoy día voy a controlar la participación. Hoy día, ¿qué fecha es? 5 de julio, entonces vamos a trabajar con los números 5, ¿ya? Todos los que terminan 5, hoy día voy a llamar. ¿Es por cuánto? Dijimos, ¿por cuántos puntos? 5 ¿Cuántos puntos dijimos, chicos? 5, licenciado. 5 puntos. 5 puntos, licenciado. 5 puntos, ¿verdad? Por favor, ¿dónde está? A ver, mi lista. Aquí está. Esta es mi lista, ¿no? Entonces, participación en clase vale 5 puntos, 5 puntos. ¿Ya? Ahí está, estoy siendo claro, ¿ya? Entonces, número 5, ¿quién es? A ver, Alejo Condori, Nathan Josué. ¿Está, por favor? Nathan Josué, solo voy a llamar 3 veces. No, ya no contestan, paso al siguiente 5, ¿ya? No está bien. Al siguiente 5 sería 15. Aruquipa Nacho Beymar, ¿está?
Sí, licenciado. Beymar, adelante. Beymar, primero te pongo uno, ¿no? Después vamos a ver si me tienes. Vamos al siguiente enunciado, Beymar. ¿Ya? Voy a compartir en la pantalla. Lee el número 11. ¿Qué dice? Vamos, Beymar, lee el enunciado número 5, número 11, perdón. No se ve, licenciado. ¿Qué dice? No, toma, agarra tu libro, pues, papazo. Tu libro, ahí tienes. De leer. ¿Ah? ¿El 10, no, licenciado? El 11, porque el 10 ya hemos leído, ya hemos resuelto. El 11, por favor. ¿Qué dice? El 31 de enero de 2021 se cancela alquiler mensual por 4.000 bolivianos, emitiéndose el cheque número 12 del Banco Fácil, Sociedad Anónima, a nombre de Carlos Camacho. El cumplimiento del contrato vigente desde enero de 2020, por el periodo de 2 años, el mismo que establece el pago a cada fin de mes. Ya. Yeah. Ok, súper. ¿Qué tipo de hecho económico es, estimado Beymar? ¿Transacción? Eso. Ok, Beymar. Para todos también, ya he aclarado, Beymar. No pueden ustedes, no pueden, por favor, responderme con otra pregunta. ¿Ya? Eso hace de que ustedes duden. Tienen que responder afirmativamente o negativamente. No pueden ustedes responderme con otra pregunta, ¿entiendes? Beymar, última vez. Ok. ¿Qué tipo de hechos económicos, Beymar? Transacción, licenciado. Una transacción. ¿Qué tipo de comprobante vamos a utilizar? De traspaso, licenciado. ¿Por qué de traspaso? ¿Qué se contabiliza en un comprobante de traspaso? El monto que vamos a manejar. A ver, un ratito. A ver, ¿cuántos tipos de comprobantes conoces, querido Beymar? ¿Cómo es esto? No, licenciado, me he perdido. No puedes perderte, Beymar. Tienes que saber sí o sí, Beymar. No puedes perderte. ¿Ya? No puedes perderte. Eso ya sabes, Beymar. Usamos 3 tipos de comprobantes. Comprobante de ingreso, egreso y traspaso. ¿Ya? En un comprobante de ingreso, contabilizamos solamente un hecho económico que signifique entrada de dinero de afuera hacia la empresa. Beymar. ¿Sí, licenciado? ¿Entendiste, sí o no? Se ha colgado, creo, licenciado, tu audio. ¿Qué? Se ha colgado un momento el audio. Pero sí, licenciado, he recordado. Ya. Entonces, ¿qué tipo de comprobante vamos a usar? Es egreso. No tienes que adivinar, Beymar. Comprobante de egreso vamos a utilizar. Entonces vamos a contabilizar en un comprobante de egreso. ¿Ya? Ok, entonces preparamos ese comprobante de egreso. ¿Dónde está? A ver, aquí lo tengo. Les comparto. ¿Dónde está? Pues ¿dónde está? ¿Dónde está? Caramba. Permítame compartir.
compartir. Ahí está. Entonces, vamos a utilizar un comprobante de egreso. Pero hacemos los cálculos primero. Nos dan factura. Estamos pagando alquileres, ¿ya? Por el mes de enero. Entonces, decimos en nuestra hoja auxiliar, alquileres pagados por el mes de enero, importe 4.000 bolivianos. ¿Qué le vamos a sacar, Beymar? Nos da factura. ¿Tenemos derecho a qué? ¿A crédito fiscal, sí o no? Sí. ¿Cuánto por ciento es? ¿Cuánto por ciento es el crédito? ¿Cuánto por ciento es el crédito fiscal? No puedes adivinar. 13%, 13% es el IVA, el crédito fiscal IVA, el 13%. Por tanto, le sacamos el 13% a 4.000, ¿ya? Entonces, el gasto neto va a ser 3.480. En realidad, total estamos pagando 4.000. Pero cuando pagamos y nos dan factura, nos compensamos o tenemos derecho al crédito fiscal IVA, que se va a compensar cuando vayamos a pagar el IVA, se va a compensar cada fin de mes. Entonces, el gasto neto es 3.480, ¿no? Vamos a contabilizar, ¿qué cuenta? Una cuenta de gasto, ¿no? Gasto por alquileres, ¿no? Gasto que aumenta, ¿qué pasa con gasto que aumenta? ¿Abonamos o cargamos? Deimar. Beymar, ¿gasto que aumenta? ¿Se carga o se abona? Se carga, licenciado. Se carga. ¿Activo que aumenta? ¿Se carga o se abona? Se carga. ¿Activo que disminuye? ¿Se carga o se abona? Se abona. Ok, es lo que vamos a tener en este momento. Entonces, usamos un comprobante de egreso, ¿ya? Ya tenemos el número 6. Será pues el número 7, el comprobante de egreso número 7, contabilizamos, ahí está el número 7, el 31 de enero, y cargamos las cuentas correspondientes, ¿ya? Decimos, cargamos, por ejemplo, al gasto neto, llamado alquileres pagados. Vamos al plan de cuentas, ¿sí? Y nuestro código de cuentas, el plan de cuentas, ¿qué dice? Es el 412-01016, alquileres pagados, ¿sí? Está en la página 220, ahí está. El gasto neto, ¿cuánto es? 3.480. Debitamos. Gasto que aumenta, se carga, ¿verdad? Después cargamos un activo llamado crédito fiscal IVA. Está igual en la página 211, creo ahí. Crédito fiscal IVA, su código es 114.01001 por 520. Y abonamos otro activo. Activo que disminuye, se abona. Banco fácil, porque estás pagando con cheque, ¿verdad? 4.000. Debe haber, siempre debe igualar, ¿no es cierto? Y en la glosa, ¿qué decimos? Decimos para contabilizar, ¿sí? El pago del alquiler correspondiente al mes de enero según el contrato y recibo adjunto. Beneficiario Carlos Camacho, número de carnet, efectivo, ¿no? Entonces, ya está contabilizado, ¿verdad? Ya hemos contabilizado, ¿no? Firma el contador, el gerente y el gerente general, ¿no? Así hemos contabilizado el último comprobante del mes de enero, ¿sí? Si vamos al enunciado, con esto hemos acabado, ¿verdad? Todo enero, ¿ya? Ok, vamos, te agradezco. Con esto hemos terminado en realidad hemos terminado lo que es mes de enero, las operaciones. Beymar, de 1 a 5, ¿cuánto te calificas? Te califico un 3, no un 5, Beymar, ¿no? Vamos al siguiente, al 25. Calicia Flores, gracias, Beymar. Calicia Flores, Adriana, ¿está presente? Presente, licenciada. Ya, súper. Contigo trabajamos, Adriana, entonces, ok. Atiendan todos. Hemos terminado, ¿sí? Les voy a compartir el enunciado, ¿sí? Hemos terminado lo que es el mes de enero, ¿verdad? El enunciado, el 11. Después dice operaciones febrero, ¿ya? Terminando enero, hay que cerrar los registros contables, hay que cerrarlos, hay que terminar de cerrar. Pero ¿cómo cerramos?
Si solamente hemos elaborado hasta ahora, solamente puro comprobantes, ¿ya? Para cerrar enero, hay que mayorizar, ¿ya? Hay que mayorizar. Es decir, desde el número 1 al 11, ¿sí? Del 1 al 11, tenemos que mayorizar todo y tenemos que mayorizar, ¿de acuerdo? Entonces, comprobante por comprobante tenemos que mayorizar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hemos utilizado, conocemos los formatos mayores, si ¿sí? Ya hemos visto, en el, eso lo vimos en el capítulo 12, creo que lo vimos, ¿sí? En el capítulo 12, si no me equivoco, ¿sí? A ver, voy a entrar al capítulo 12 para compartirlos. Archivo, abrir. Para refrescarlos, porque después ya no los voy a refrescar directamente, ya vamos a, ya los voy a exigir nomás, ¿no? Pero para refrescar la memoria, vamos a entrar al capítulo 12, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está, capítulo 12. Entonces, les voy a compartir. ¿Se ve el libro? ¿Estoy compartiendo el capítulo 12, sí o no? Sí, licenciado. Ok. Dice registro del mayor, ¿verdad? Capítulo 12, ¿no? Entonces aquí hemos avanzado, hemos indicado que el mayor, etcétera, etcétera, y sus, hemos visto sus características, y hemos hablado de un registro de mayor en T, ¿verdad? El mayor en T, es, dijimos que solamente es para fines didácticos, ¿verdad? No se usa el mayor en T, en las empresas no usamos el mayor en T, ¿sí? Ese es para fines didácticos, nada más para hacer un cálculo rápido. Entonces, usamos el mayor en T, no, el mayor analítico, perdón, ¿no? Eso usamos, ¿no? El mayor analítico es justamente la estructura es esta, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver el número del mayor, el código, la cuenta, el número de la cuenta, la fecha, el detalle, referencia, debe haber saldo. Entonces, y la demostración que hemos hecho en ese momento, ¿sí? Hemos demostrado donde hemos preparado un comprobante contable, aquí está, ¿no es cierto? Hemos cargado un código 111.01.002, Caja Moneda Nacional, después 116.01.001, inventar producto A, producto B, producto C, muebles en series, equipo de composición, vehículos, capital. Este hemos hecho como ejemplo, hecho un comprobante. ¿Qué hicimos? Hemos mayorizado. ¿Qué significa mayorizar? Significa cada una de estas filitas hay que traspasar a las respectivas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Hemos abierto un mayor para Caja Moneda Nacional, ¿sí? Código 111.01.002. Entonces, aquí está el mayor. Registro de Mayor General, Caja Moneda Nacional, código 111.01.002 y en fecha, la fecha de la operación, el detalle, balance de apertura, referencia, el comprobante de traspaso 001, importe en el debe 240.000, haber nada, saldo 240.000, ¿no? Así lo hicimos este ejemplo. El siguiente, inventar producto A, ¿sí? 116.01.001, 50.000 en el debe, entonces vamos a habilitar otro mayor para inventar el producto A, ahí está, inventar el producto A, 116.01.001 su código, en la fecha 03.01.22, balance de apertura, referencia comprobante traspaso 001, debe 50.000, ¿no? Entonces, este ejemplo lo hicimos cuando hemos avanzado mayores, ¿de acuerdo? Ahora nosotros, ¿sí? Ya estamos aplicando el caso práctico, por tanto, todos los comprobantes que hicimos de enero, en mes de enero, tenemos que mayorizar a las respectivas cuentas, ¿de acuerdo? Para eso y para que no se pierdan ustedes, tienen digamos, los comprobantes elaborados ya, ¿sí? En el texto, ¿sí? Por ejemplo, el balance de apertura, tenemos que primero mayorizar, ¿no? Que está en la página 545 y 546, ¿no es cierto? Por favor, vean su texto, 545 al 546, ahí está el balance de apertura. Entonces, vamos a mayorizar ese balance de apertura primero, que es el comprobante de traspaso número 1. Entonces, ahora voy a compartir ese comprobante de traspaso número 1. Ya, el comprobante de traspaso número 1 los voy a compartir
y vamos a mayorizar ese. ¿Sí? Primero eso, en orden. El primer comprobante que hemos elaborado justamente es este número. Comprobante, traspaso, ahí está. Comprobante, traspaso, número uno, ¿sí? Entonces, mayorizamos este, ¿verdad? Este comprobante, vamos a mayorizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que abrir un mayor para Caja Moneda Nacional, ¿sí? Otro para Banco Nacional de Bolivia, otro para DPB a plazo fijo, otro para Coins por cobrar, otro para Letras Renovadas por cobrar, otro para Letras Protestas por cobrar, otro para Depósitos en Garantía, otro para Crédito Fiscal, otro para Seguros Pagados por Anticipado, otro para Inventar Producto A, otro para Inventar Producto B, otro para C, etcétera, etcétera. Es decir, para todos los mayores que hemos afectado en el comprobante al paso número uno, tenemos que habilitar el mayor respectivo. Y para todo esto, ¿sí? Habilitamos primero el mayor para cada uno con este comprobante. Y ustedes pueden ver en la página de su libro, en la página 34, ¿sí? En la página, perdón, 694, vayan a ver ahí, página 694. Yo los voy a compartir ahora, los mayores, los registros del mayor los voy a compartir, ¿ya? ¿Dónde está? Voy a compartir los registros del mayor. Voy a compartir los registros del mayor. Ahí está. Están mis mayores generales. ¿Sí? No. Si ustedes ven en la página 693, ahí están los registros del mayor. ¿Sí? El primer mayor que hemos habilitado es Caja Moneda Nacional, código 111-0102. Y con su primer registro, ¿no? 2 de enero de 2021, fecha, detalle, balance de apertura, referencia, comprobante, traspaso 01, debe 20.500, ¿verdad? A ver nada, saldo 20.500. Es el primer mayor que hemos habilitado, porque en el comprobante, traspaso número 1, hemos debitado primero eso. El siguiente débito ha sido Banco Nacional de Bolivia. Entonces, abrimos otro mayor para Banco Nacional de Bolivia. Registro de mayor general, cuenta Banco Nacional de Bolivia, código 102001. Mayorizamos 020121, balance de apertura, referencia comprobante traspaso 001, debe 217.068.55, haber nada, saldo 217.068.55, ¿no? Estas cifras, ¿de dónde traemos? Del comprobante de traspaso número 1. Ahí está, ¿no? En la página 454, ¿no? Ahí está. El siguiente mayor, ¿cuál es? Depuesto a plazo fijo, 112-01-002. Entonces, habilitamos el siguiente mayor. El siguiente mayor, ahí está. Vamos a habilitar. En todo caso, no es Banco Fácil. Debe tener más abajo, debo tener. Aquí debe estar. Esto debe ser. Tum, 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 espero que sea esto. Ahí está. El siguiente mayor. Depósito a plazo fijo. 112-01-002. Balance de apertura. Fecha 2 de enero de 2021. Referencia comprobante traspaso guión 001. Debe 100.000. Y en el comprobante traspaso número 1 está los 100.000. A ver nada, saldo los 100.000. El siguiente. Cuentas por cobrar clientes. Entonces, habilitamos otra cuenta para cuentas por cobrar clientes. Ahí está. Registro de mayor, cuentas por cobrar clientes, código 103-01-001, fecha 2 de enero de 2021, detalle, balance de apertura, referencia, comprobante, traspaso 001, debe 110.500, a ver nada, saldo 110.500. ¿Ya? Ok, seguimos, ¿no? Letras renovadas por cobrar, habilitamos otro mayor para letras renovadas por cobrar. ¿Sí? Entonces habilitamos ese mayor. Letras por cobrar es eso, ¿no? Entonces, no, todavía no. Letras renovadas por cobrar debe ser esta.
Ahí está. Letras renovadas por cobrar, código 103-01007, fecha 2 de enero de 2021, detalle, balance de apertura, referencia, comprobante, espacio 001, debe 22.912.50, ¿verdad? Siguiente mayor, siguiente cuenta. Letras protestadas por cobrar, letras protestadas por cobrar, debe ser esta, letras protestadas por cobrar. Ahí, ¿verdad? Registro de mayor general, letras protestadas por cobrar, cuenta 103-01-008, fecha 2 de enero de 2021, balance de apertura, referencia, comprobante espacio 001, debe 24.300, saldo 24.300. La siguiente cuenta, depósitos en garantía. Vamos, habilitamos otro mayor que diga depósitos en garantía. No es esta. Depósitos en garantía debe ser esta. Tampoco es esa. De acuerdo a los códigos está ordenado esto, ¿no? Por eso que no. Tampoco es esta. A ver, esta. Ahí está, depósito en garantía. Código 103-02-008. Fecha 2 de 2021. Balance de apertura. Comprobante de traspaso 001. Importe 10.000. Debe haber nada, saldo 10.000. ¿Sí? Siguiente cuenta, crédito fiscal IVA. Crédito fiscal IVA, tal vez sea esta, vamos a ver. Exactamente, crédito fiscal IVA, ¿no? Hemos mayorizado, 114.01 la cuenta, importe 201, quebrado 21, balance de apertura, comprobante traspaso 001, debe 66.079.63, haber nada, saldo 66.079.63. La siguiente cuenta, seguros pagados por anticipado. ¿Sí? Mayorizamos también seguros pagados por anticipado. ¿No es esta? Seguros pagados por anticipado, tal vez está aquí. Tampoco es esa. Tenemos que habilitar a los mayores que han, a los mayores que han sido afectado. Ahí está. Seguros pagados por anticipado, código 115-01-001, fecha 2 de enero de 2021, balance de apertura, comprobante de traspaso 001, debe 2.900, haber nada, saldo 2.900, ¿no? Después tenemos inventar producto A. Mayorizamos igual, tic, tic, tic. A ver si es esta, no creo, no, no creo que sea esta. Este debe ser inventar producto A. Ahí está. Registro de mayor general. Inventar productos A, código 116-01-001, fecha 2 de enero de 2021, balance de apertura, comprobante de traspaso 001, importe 537.105.55, ¿sí? Saldo, el mismo importe. Inventar el producto B, igual, habilitamos el mayor de inventar el producto B, mayorizamos y decimos inventar el producto B, código 116-01-002, fecha 2 de enero, balance de apertura, detalle, referencia, comprobante, traspaso 01, importe 310.363.50. Seguimos mayorizando el comprobante, traspaso número 1. Uno, en el primero estamos todavía, seguimos, ¿no? De la siguiente cuenta es inventar el producto C. Debe ser esta, seguramente. Exacto, inventar el producto C, su código 116-01-003, fecha 2 de enero de 2021, balance de apertura, comprobante traspaso 01, referencia a debe 290.953.66, haber nada, saldo el mismo, 290.953.66, ¿no? Seguimos al siguiente mayor, es muebles sin seres, habilitamos otro para muebles sin seres, espero que sea esta, muebles sin seres, no es esta, muebles sin seres, vamos a ver si es esta. Tampoco es esa. Todavía no habilitamos. Ahí está. Muebles y enseres, ¿verdad? Muebles y enseres, código 124-01-001. 2 de enero de 2021. Balance de apertura. Comprobante de traspaso 001.
debe 24.939.84, haber nada, saldo 24.939.84, ¿sí? ¿Verdad? Como verán, tenemos que mayorizar toditos, ¿no? Todos los cargos. Después la siguiente cuenta, equipos de computación. Habilitamos otra cuenta para equipos de computación. Debe ser esta. No, no es esta. Equipo de computación debe ser la siguiente. A ver. Tampoco es esa. Equipo de computación debe ser este entonces. Equipo de computación. No es esa. Debe ser esta. Ya está. Ahí sí, ese es. Registro de mayor general, equipo de computación, código 124.03.001, fecha 2 de enero de 2021, detalle, balance de apertura, referencia, comprobante de traspaso 001, debe 43.805.54. Haber nada, saldo 43.805.54, ¿no? Seguimos. Equipo de computación. Habilitamos otra cuenta para equipo de computación. Otra cuenta. Equipo de computación. No es esa. Es esa. Qué raro. Ah, no. Ya hemos habilitado equipo de computación. Perdón. Vehículos, ¿verdad? Vehículos, vehículos, vehículos. Está vehículos. 124.005.001 el código. Fecha 2 de enero de 2021. Detalle, balance de apertura, referencia. El traspaso 01 debe 469.292.49.31. Haber nada, saldo del mismo importe. ¿Ve? Después tenemos gastos de organización. Gastos de organización. Vamos a ver, esta debe ser el gasto de organización. Estoy seguro. Sí, nada, no es esta. Edificios, esa tal vez. Tampoco es esa. Esta debe ser. No, tampoco es terreno, es esta. Esta tendría que ser. Ahí está. Gastos de organización. Su código 126.01.001. Fecha 2 de enero. Balance de apertura, detalle. Referencia comprobante de traspaso 001. Debe 10.685.83. Saldo lo mismo, ¿verdad? Después, intereses por cobrar. Intereses por cobrar. Creo que intereses por cobrar está arriba, ¿no? Que es algo arriba. Interés por cobrar. Después de cuentas por cobrar está, ¿no? Siguiendo el plan de cuentas, ¿no? El orden del plan de cuentas. Crédito fiscal. Aquí debe estar interés por cobrar. Esta debe ser. No es esa. Tampoco es esa. Este será. Tampoco. Es más arriba está. Más arriba. Licenciado, los intereses por pagar está en la página 720. Por cobrar aquí, quita. En mi hojita aquí estoy haciendo, en mi hoja en Excel. Nada, nada. A ver, estamos en la primera. ¿Después de qué está? ¿En qué página está? En el libro, ¿en qué página está? 799. Ah, interés por cobrar. No, el por cobrar sí. Está en el 699. Sí, se decía en la página. En el, está en 699, ¿verdad? ¿Verdad? En el texto. Pero aquí en mi hojita electrónica, este es interés por cobrar. Ahí está, interés por cobrar, ¿no? Sí, 113.02.004, la fecha 2 de enero, balance de apertura, compra en traspaso 01, 1.085.50 en el debe, en haber, saldo 0, ¿verdad? Entonces, ya he habilitado la cuenta de interés por cobrar, ¿no? ¿Qué más? Observen que del balance de apertura, todo lo que hemos debitado, todas las cuentas que fueron debitadas, ya hemos cargado, es decir, ya hemos traspasado del comprobante a los mayores todas las cuentas que hemos debitado en el comprobante de traspaso 01. Ahora tenemos que también mayorizar
lo que hemos abonado. Es decir, empezamos por depresión acumulada, equipo de computación. Entonces, ustedes ya tienen el texto, pero aquí yo quiero habilitar en mi hoja electrónica para que vayamos en orden. Entonces, vamos a ver, seguramente debe ser equipo de computación. ¿Dónde está? Aquí. Aquí debe estar depresión acumulada. Tic, 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 tic. Este debe ser. Ahí está. Depresión acumulada, equipo de computación. ¿Sí? ¿Cuánto? El 2 de enero, balance de apertura, comprando 3.01, en el haber, ¿no? En este caso, en el haber, ¿no? 5.036.82, saldo 5.036.82, ¿ya? Después tenemos caja nacional de salud, es un pasivo, ¿ya? Depresión acumulada es un activo regulador, ¿verdad? Ahora vamos a ir a los pasivos, caja nacional de salud, debe estar más abajo, caja nacional de salud. Este debe ser, este debe ser, a ver, vamos a ver. Más abajo debe estar. Aguinaldos. Así es. Este será. Ahí está. Caja Nacional de Salud, 211.02.001. Fecha 2 de enero, balance de apertura, comprobante de traspaso 001, referencia en el haber 2550.00, saldo 2550. La siguiente es AGPs por pagar, ¿no? Esta debe ser AGPs por pagar. Exacto, esta es. 2 de enero, balance de apertura, igual comprobante de traspaso 001, haber 3251.05, saldo 3251.05, ¿no? Vamos a la siguiente página. Provisión, provivienda por pagar, debe ser la siguiente cuenta, debe ser esta provivienda por pagar. ¿Sí? Exacto, la misma es. 2 de enero, balance de apertura, comprobante de traspaso 001, haber 510, saldo 510. Después, aportes, AGPs por pagar, aporte solidario, debe ser la siguiente, ¿no? Este debe ser, esta debe ser el aporte solidario. Exacto, ¿sí? Esta, esa es. 2 de enero, balance de apertura, referencia con plan de traspaso 001, a ver, 765, saldo 765. Seguimos, la otra cuenta es AGPs por pagar, riesgo profesional, es otra cuenta. Entonces, habilitamos la siguiente cuenta, que debe ser esta. Exacto, AGPs por pagar, riesgo profesional, código y fecha, 2 de enero, balance de apertura, con plan de traspaso 01, a ver, 436.05, ¿no? Saldo lo mismo. Después tenemos ITE por pagar, impuesto a las transacciones por pagar. Debe ser esta, tal vez no. A ver, no, más abajo. Más abajo, más abajo. Esta debe ser ITE por pagar. Sí, este. Impuesto a las transacciones por pagar, 212.01.02. 2 de enero, balance de apertura, comprobante de traspaso 01, 150 en el haber, saldo 150. Luego, las siguientes retenciones, RCA por pagar, seguro que debe ser esta cuenta, RCA por pagar. Sí, es la misma retención, RCA por pagar. 212.01.003, la cuenta, el 2 de enero, balance de apertura, referencia, comprobante de traspaso 01, a ver, 63.57, saldo 57. Proveedores tenemos luego, proveedores. Debe ser esta, supongo. A ver, vamos a ver. No es esa. De todas maneras, voy a poner el nombrecito para que no se me guíe más fácil. Esta debe ser. ¿Qué cuenta? Retenciones IT. ¿Esta qué cuenta es? Impuesto a IVA por pagar. ¿Esto qué cuenta es? Tributar diferido, esta debe ser proveedores. Ahí está, proveedores, ¿verdad? Habilitamos el mayor para proveedores y abonamos, ¿no? 2 de enero, balance de apertura, comprobante de traspaso 01, 1.029.000, ¿no? En el haber y el saldo lo mismo. La siguiente cuenta es intereses por pagar. Supongo que debe ser esta. Intereses por pagar. No, no, letras por pagar es esa. Esta será, vamos a ver. No, tampoco, dividendos. Esta será, a ver, ahí está, interés por pagar, 214.03.003.
Y entonces abonamos 20121, balance de apertura, referencia al comprador 3.001, haber 3.488.89, saldo lo mismo, ¿no? Préstamos bancarios por pagar, luego vienen préstamos bancarios por pagar, esta será, no es esta, esta debe ser, me parece que sí. Sí, préstamos bancarios por pagar corto plazo, ahí está, ¿no? Los montos, 2 de enero, balance de apertura, comprobante para 001, importe 159.419, ¿no? Sí. Aquí tengo un error, préstamos bancarios. Aquí no está reclasificado. Debe ser, vamos a ver, este, aquí está reclasificado, aquí hay un error, ¿ya? Pero igual se va a reclasificar. Seguimos con la siguiente, largo plazo en todo caso, ¿no? Largo plazo, préstamos por pagar largo plazo. A ver, voy a... Ahí lo voy a dejar esto. Ahí está. Este es. 479.120, ¿no? Esto, en todo caso, este era. Préstamos por pagar a largo plazo, ¿ya? Luego, provisión para indemnizaciones. Vaya mayor, o sea, también provisión para indemnizaciones, debe ser esta. Ahí está. Provisión para indemnizaciones, ¿sí? 2 de enero, balance de apertura, comprantes para 001, haber 25.364.7, ¿no? La siguiente, capital limitado. Supongo que es esta, capital limitado. Vamos a ver si es esa. Sí, esa es, ¿no? Y ahí está, capital limitado. Su código es 301001. 2 de enero, balance de apertura, comprobante para 01, importe 502.000 bolivianos en el haber. Saldo lo mismo, ¿no? Seguimos. Después viene aportes para futuros aumentos de capital. Debe ser esta, si no me equivoco. Esta. ¿Verdad? Está aporte para futuros aumentos de capital. 0201. Y fecha, detalle, referencia y el haber 90.000, ¿no? Después la siguiente cuenta es capital por donación. ¿Sí? Debe ser esta. Exactamente es esa. ¿Sí? ¿No? Tenemos ahí 2 de enero, balance de apertura, comprobante para 01, no, ajuste de capital, pero no es esta. Ajuste de capital, esta debe ser capital por donación. Ahí está, capital por donación, está, ¿verdad? ¿Sí? 2 de enero, balance de apertura, comprobante para 01, haber 1 y 1, ¿verdad? ¿Qué más tenemos luego? Reserva por revalorización de activos, ¿no? Debe ser esta, la cuenta de reserva por revalúos. Veamos si es esa. No es esa. Pero voy a dejarlo ahí. Tal vez sea esta. Vamos a ver. Ahí esa es. Reserva por revalorización de activos, ¿sí? Fecha, balance de apertura, comprobante para 01, haber 57.000. 782 saldo, 58.782. Seguimos. Estimación para cuenta sin cobrar. Una cuenta, por ejemplo, del activo regulador, ¿no? Su código es 313.010.01. Entonces, está en activo. Voy a buscar en activo, desde más arriba, ¿no? Código más arribita, cuentas por cobrar. Aquí está, productos, más arriba todavía, interés procura más arriba todavía, letras más arriba, aquí tendría que estar, esta debe ser, no es esta, lo voy a dejar con su nombre para que no me equivoque, letras renovadas, letras, debe ser esta entonces. Tampoco es esa. Esta debe ser porque es estimación. Ahí está. Estimación para cuentas incobrables. ¿Sí?
Fecha 2 de enero, balance de apertura, referencia comprobante para 001, haber 22.912.50, saldo 22.912.50, ¿no? Después tenemos depreciación acumulada, de muebles y enseres, más abajo, debajo de activos, entonces está eso. Debajo de activos, está, ¿dónde está? Más abajito. Muebles, ahí está, muebles y enseres, esta debe ser su depreciación acumulada, ¿sí? Exacto, la misma. 2 de enero, balance de apertura, comprobante para 001, importe 1.268.86. La siguiente es depreciación acumulada, equipo de oficina. Debe ser entonces equipo de oficina. Debe ser esta. Creo que nos hemos olvidado de mayorizar equipo de oficina, que era esta, ¿verdad? Se nos olvidó de mayorizar, ¿verdad? No, pues no podemos olvidarnos aquí. Pero como tenemos calculado todo, y ya está, ¿no? Depreciación acumulada, equipo de oficina, balance de apertura, 152.26. O sea, todo tiene que ser exacto, no podemos equivocar ni un decimal, sino no va a cuadrar nuestro balance, ¿no? Luego, vehículos, ahí está, vehículos, su depreciación acumulada debe ser esta. O sea, tiene que estar en orden también, ¿no? ¿Sí? Ahí está, vehículos, su depreciación acumulada, 2 de enero, balance de apertura, comprobante de traspaso 001, 63.416.72. La siguiente es amortización acumulada de gastos de organización. Más abajo, donde está amortización acumulada, aquí está, gasto de organización. Y debajo de esto está su amortización acumulada de gastos de organización. Perdón. Aquí está. Esta es amortización acumulada de gastos de organización. Ahí está. Amortización acumulada, gastos de organización. Fecha 2 de enero, balance de apertura de Italia, comprobante de traspaso 1, 2.671.46. ¿Qué más tenemos? Préstamos bancarios por pagar corto plazo, ¿sí? 159.400. Es un pasivo, vamos al pasivo, ¿no? Lo que estuvimos viendo hace ratito, ¿no ve? Préstamos bancarios corto plazo. ¿Dónde está? A ver. Retención, impuesto, IT, proveedores, letras, dividendos, interés, documentos. Aquí está, por pagar corto plazo, ¿no? ¿Sí? 2 de enero, balance de apertura, comprante para 01, importe 159.413.23, ¿verdad? Ajuste de capital, entonces eso vamos al capital, ajuste de capital más abajo debe estar. Capital limitado, aquí está, ajuste de capital. Entonces, lo mayorizamos. 2 de enero, balance de apertura, comprante para 001, importe 13.257.60. Ya estamos acabando. Ajuste de reservas de capital, pero está más abajito. Esta debe ser, sí, ajuste de reservas de capital, igual, 2 de enero, balance de apertura, comprante para 01, import 150.10. Y finalmente la última cuenta, IVA por pagar, es un pasivo, por tanto vamos al lugar de pasivos. Pasivos, más arribita, pasivos por impuestos, ¿no? Impuestos más arribita. Aquí está, esta debe ser IVA por pagar. Veamos, ¿verdad? 2 de enero, balance de apertura, comprobante de traspaso 01, importe 40.117.32. Tanto en el haber como en el saldo, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que hay que mayorizar ahora todos los comprobantes, ¿sí? Hemos mayorizado solamente el comprobante de traspaso número 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al capítulo 33. Ahí están las operaciones que hemos realizado. En la página, por ejemplo, en la página 458 tenemos el primer comprobante, el comprobante de número de traspaso número 2. Hay que mayorizar el Banco Fácil contra Banco Nacional de Bolivia. Veamos, a ver, hagamos ejercicio. Hay que mayorizar el comprobante de traspaso 02. Dice, cargamos Banco Fácil, buscamos Banco Fácil. Ay, Banco Fácil, buscamos. Aquí está, Banco Fácil. Banco Fácil, fecha 3 de enero de 2021, comprobante de traspaso 02, referencia, ¿ve? Debe 50 mil, listo, eso nomás. ¿Qué abonamos? Banco Nacional de Bolivia. Banco, aquí está Banco Nacional de Bolivia. Igual mayorizamos. ¿Sí? Fecha 3 de enero. Transferencia de fondos de Italia. Referencia comprobante traspaso 02.
haber 50 mil. ¿Ve? Saldo 160 mil. Digamos, a la siguiente página, en la página 159, está el comprobante de ingreso número 1, el primer comprobante de ingreso número 1. ¿Qué hemos contabilizado? Es una venta, ¿verdad? Nos hemos cargado Banco Fácil. Primero se carga Banco Fácil, ahí está Banco Fácil. 8 de enero es, ¿no? Aquí, ¿por qué está 10 de enero? No, no es esto, perdón. Es... Aquí no me ordena muy bien. 10 de enero, está mal ahí. Esto lo voy a... 10 de enero del 2021, ¿sí? Venta según factura número 11, ¿verdad? ¿Cuánto comprobante ingreso número 1? Importe, 1.112.500. Saldo, ahí está, ¿no? Después cargamos impuesto a las transacciones, una cuenta de gasto. Entonces buscamos, vamos a bajar al mayor de gastos, abajo está gastos. Gastos, 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 gastos. A ver, vamos a ver, reservas, tal vez esto sea, vamos a ver aquí. ¿Qué cuenta es esta? Costo de ventas. ¿Esto qué cuenta es? Sueldos y salarios. ¿Esto qué cuenta es? O sea, tenemos que crear, estamos habilitando mayores para cada uno. Aguinaldos. ¿Esto qué es? Indemnizaciones. ¿Y esto qué es? Desahucio. ¿Y esto qué es? Aportes patronales. ¿Esto qué es? Tenemos que habilitar honorarios profesionales. Seguimos bajando. Impuestos a las transacciones. Ay, ¿esto qué mayor es? De gastos legales. Esto es gastos bancarios. Más abajo está, ¿no? Más abajo, ¿no? Mantenimiento. Publicidad, tal vez sea esta, alquileres pagados, esto que es, seguros pagados, esto que es, gastos de representación, y esto que es, depreciación de vehículos, ya debía haber aparecido, se han quedado, servicios bancarios, gastos generales, tal vez sea esta mi. Ahí está, impuesto a las transacciones, ¿verdad? Recién, ¿no? Ok. 10 de enero de 2021, venta según factor número 11, referencia comprobante de ingresos 001, importe, ¿cuánto es? 33.375. Saldo, listo. Observen que en el comprobante está cargado como gasto, y aquí en el mayor también va al debe, ¿verdad? Y el saldo. Después tenemos la cuenta ventas. Venta está más abajo porque es código 400. Entonces seguimos bajando más. Al final se alcance. Les cuento, voy más abajo, a ver. A ver, a ver. Tal vez sea ingreso ya. A ver, vamos a ver. Nada todavía. ¿Cuál será mi venta? Esta será, no. Entonces, esta será mi venta. Nada. Esta será mi venta. Ahí está, ventas, ¿no? Ventas 10 de enero 2021. Ventas con factura número 11. Detalle. Comprobante de referencia. Comprobante de ingreso número 1. A ver, 967.875.00. Listo. Saldo igual. Después, débito fiscal, están los pasivos, ¿no? Así iba. Los impuestos por pagar. Por aquí debe estar impuestos por pagar. Retención IT, retención IV, reciba IT. Esta debe ser débito. Aquí está, justamente, ¿no? 10 de enero, venta según factor número 11, comprobante de ingresos según referencia, importe 144.625. A ver lo mismo, ¿no? Después, la última es IT por pagar. Esta cuenta es.
10 de enero, fecha, venta según factura número 11, referencia comprobante de ingreso 001, ¿cuánto es? 33.375. Vamos a mayorizar el comprobante de ingreso número 1. Vean ustedes, tenemos que mayorizar todos los comprobantes, así, el traspaso número 3, el ingreso número 1, y todos los mayores, mejor dicho, todos los comprobantes del mes de enero tenemos que mayorizar, ¿no? De hecho, eso ustedes debieran hacerlo manualmente, cada uno mayorizar, ¿verdad? Pero se entiende la lógica de mayorizar, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Está queda claro? ¿O seguimos mayorizando hasta acabar todo enero? ¿Se entiende? ¿O mayorizamos todo enero? Después ya febrero ya los voy a dejar a ustedes para que ustedes mayoricen, ¿verdad? De hecho, en el texto ya está mayorizado, ¿no? Cada uno puede encontrar en la página 693 hasta la página 736, ¿no? O sea, los mayores están en la página 693 al 736, ya están mayorizados, ¿verdad? Pero la mecánica, el procedimiento es tal como estamos haciendo en este momento, ¿sí? Preguntas, chicos, preguntas, consultas, a ver. Preguntas y consultas, chicos. Preguntas y consultas, por favor. Digo una pregunta. Sí, dale. ¿Los mayores nos sirven para encontrar el saldo? Los mayores sirven para acumular todos los movimientos que han tenido las cuentas durante un periodo. Necesitamos los mayores cada fin de mes para poder preparar un balance de sumas y saldos y sobre todo para poder pagar los impuestos, para liquidar los impuestos. Sí o sí tenemos que mayorizar cada mes, sí o sí. Así vamos a tener los saldos de cada mes, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos mayorizando. El mes de enero todavía no hemos cerrado los registros contables. Faltan registros contables para cerrar. Y justamente para cerrar, hay que hacer el devengamiento, la compensación de impuestos hay que hacer. ¿De acuerdo? Hay que hacer la compensación del débito con el crédito fiscal. Eso hay que hacer. Por eso estamos mayorizando, ¿ya? Es decir, los mayores sirven para acumular. Sí, en el mes, ¿cuántas veces ha sido debitada una cuenta y cuántas veces ha abonado una cuenta? ¿Y cuál es su saldo? Para eso sirven los mayores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Sigamos mayorizando o los dejo a ustedes? Solamente vamos ya a lo que yo creo que terminemos, es decir, tenemos que compensar los impuestos. Mayonesa día. ¿Perdón? Perdón, señorita. Pregunta, chicos, ¿se entiende la mecánica de cómo ir mayorizando? ¿Sí? O sea, de los comprobantes hay que traspasar en o a los mayores, ¿sí? O sea, ¿lo correcto cuál es? Preparamos un comprobante y traspases al mayor. Preparamos el comprobante y traspasar al mayor. Es lo correcto, pero en este caso nosotros decimos directamente todos los comprobantes hemos preparado y hemos parado al fin de mes, ¿cierto? Es lo que hicimos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no perdamos el ritmo de poder preparar los comprobantes. ¿Ya? Entonces, nos hemos parado al fin de mes, ahora estamos mayorizando comprobante por comprobante. Pregunta, ¿mayorizamos todos los comprobantes de enero? Ahí lo paramos, después ya terminamos el mes de enero. ¿Les parece? Sigamos mayorizando, ¿verdad? ¿O se entiende la mecánica? Seguiremos mayorizando, licenciado, para un poquito más. Por favor. Perfecto. Vamos a seguir mayorizando. Hemos estado en el comprobante de ingreso número 1. Estamos en la página 459. ¿Ya? Ustedes tienen el texto, ¿verdad? De ahí tienen que guiarse, por favor. ¿Ya? Estamos en la página 459 en el texto. Ahí estamos. Ahora vamos a seguir mayorizando entonces. ¿Ya? Entonces, voy a detener el video y voy a compartir los mayores. Ahí está. Ok. Entonces, tenemos el comprobante de
En la página 460 está el comprobante traspaso número 3, ¿no? Dice costo de venta. Entonces, buscamos costo de venta. ¿Dónde está costo de venta? Costo de venta es una cuenta de gasto. Por tanto, en mi hoja electrónica está abajo. Pasivos, patrimonio y aparece gastos. Patrimonio, ahí está, costo de ventas. Ahí está, costo de ventas y lo mayorizo, ¿no? 10 de enero 2021, costo de ventas enero. Referencia, comprobante traspaso número 3. Importe, 445.837.50. En el debe, saldo, el mismo importe, ¿verdad? Después estoy abonando inventario producto A, código 116.01.001. Entonces me voy a los activos, ¿no? Los activos están arriba, mis activos. Inventarios, voy a buscar inventarios. ¿Dónde está? Aquí está inventarios. Después de cuentas por cobrar. Ahí está. Inventar el producto A. ¿Cuánto ha sido afectado? 10 de enero 2021, costo de venta enero, comprobante de traspaso 03, referencia, importe 200.788. Ya está. Saldo 536.000. 317.50. Por ejemplo, este saldo que ven ahorita tiene que cuadrar y cruzar con el CARDEX, ¿ya? Veamos el CARDEX, tarjeta de inventario, ¿dónde está? A ver aquí, no está. Ahí está en mi otra hoja, ¿no? En mi otra hoja. A ver, ahorita mayorizamos este comprobante y vamos a comprobar. Con el CARDEX tiene que igualar ese saldo, ¿ya? Luego, inventar producto B. Ahí está producto B. Mayorizamos, decimos 10 de enero. Costo de ventas enero, referencia comprobante de traspaso 003, abonamos 120.354.50, saldo 196.009.07, disminuye, ¿verdad? Seguimos el siguiente, inventar el producto C. Ahí está producto C, mayorizamos. 10 de enero, costo de ventas, detalle, comprobante de traspaso 01, abonamos 124.695.00. Saldo 160.250.66. Ahí está. Hemos mayorizado, ¿no? Aquí creo que tengo inventario. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, inventar producto A. ¿Cuánto es mi saldo? Ahí está mi saldo. 336.318.43. Mi mayor de inventar producto A tiene que ser el mismo. Ahí está. ¿Sí? Este saldo de 336.317.55, que está en el mayor de inventar el producto A, tiene que ser idéntico a mi CARDEX de inventario del producto A. Mi CARDEX de inventario del producto A, ¿sí? A esa fecha, al 10 de enero, es lo mismo. 336.318.43. Para mi producto B, mi CARDEX al 10 de enero, ¿cuánto tiene que ser? 196.009.07. Ese importe tiene que estar en el mayor. Producto B, aquí está, ¿no? Es el mismo monto, ¿de acuerdo? Cruza, ¿verdad? Todo tiene que cruzar, tiene que cotejar todo, no pueden descuadrar, ¿no? Después, el producto C, mi CARDEX del producto C, ¿cuánto muestra? Muestra 166.259.23. En mi mayor, producto C, tiene que ser lo mismo. Ahí está, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hemos mayorizado hasta el página 460, comprobante traspaso 003, ¿de acuerdo? Ahí paramos, chicos, ya el jueves continuamos, ¿de acuerdo? Ok, antes de retirar alguna pregunta, alguna consulta. Sí, chicos, que no tienen más. Texto, adelante. ¿Por qué algunos adelante. Mayores en su saldo tienen cero? En los mayores. ¿En lo que estoy compartiendo o en el texto? En el texto, por ejemplo, en el registro de mayor vehículos, dejó al final y sus saldos sale cero. ¿Página? ¿Qué página es? Página 707 del libro. 707. Tienes ahí mayor, registro mayor general, vehículos, ¿verdad? Está al medio, ¿no ve? Tienes saldo sí. Inicial, ¿no ve todo? ¿Por qué sale cero?
que hemos preparado el asiento de cierre de cuentas de balance al 31 de diciembre. Es decir, todos los saldos de balance se cierran con un asiento contable que se llama de cierre. ¿Ya? Eso lo vamos a saber cuando terminemos el todo el ejercicio. Paso saldo cero. Quiere decir que los libros contables del mes de diciembre de 2021 han sido cerrados. No pueden registrarse ni una, nada más. ¿Para qué? Para que exista la siguiente gestión que se llama asiento de reapertura. Por eso, ¿ya? Ah, ya, gracias. Ok. ¿Algo más? Como verán, está en el texto. Poco a poco vamos a ir entendiendo. Pero los que no tienen texto, por favor, hagan el esfuerzo a la verdad posible de tenerlo, ¿no? Sí, fotocopias no se permiten, ¿no? Y tampoco puedo, digamos, compartir todo. De hecho, también pueden sacar Scratch y también pueden ustedes hacer a mano, no hay ningún problema, pero ya es un poco más trabajoso, ¿verdad? Entonces, por eso que, digamos, si son presenciales, obviamente vamos a igual hacer los asientos contables, igual todo vamos a hacer, ¿ya? Pero hagan el esfuerzo los que no tienen, por favor, chicos. Nos vemos el día jueves, chicos. Muy buenas tardes, ¿ya? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Liz. Antes trabajé con Adriana Calizaya Helen, ¿verdad? Retomamos contigo, por favor, porque no te he calificado, ¿ya? El jueves. Ya, licenciado, Helen, está bien. ¿Ya? Okay, ya, gracias. Okay, porque vale en punto, por si acaso, ¿ya? Ya. Hasta el jueves, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta el jueves, chicos.